Pero dentro de las prioridades encontramos dos tipos de prioridades. Prioridad estática, que es la que no cambia durante la ejecución. La desventaja es que algunos parámetros no se conocen a priori, justamente al ser estática, no cambia, entonces yo no puedo. Eh, estimar, hacer una estimación, si este partido no puede hacer una estimación. El otro problema que genera esto mismo es que Que los procesos de prioridad baja pueden quedar siempre en espera. la prioridad estática, como no cambia durante la ejecución, no le permite conocer si ¿sí? algunos parámetros y ¿sí? de duración Y el hecho de que sea estática puede relegar aquellos procesos de prioridad baja al estado de espera permanente. Y luego tenemos la prioridad dinámica. Se crea una prioridad base inicial, pero se recalcula periódicamente. Este tipo de prioridades, obviamente, es mucho más adecuada o eficiente porque justamente constantemente estoy revisando los procesos cambiando la prioridad de los mismos y asegurándome que todos los procesos sean ejecutados en algún momento. Existen dos formas de ajustar esta prioridad cuando es dinámica. La primera, periódicamente, no cada cierto tiempo se ajustan conjuntamente las prioridades de todos los procesos. Sistemas operativos como UNIX, SYSTEM, veo 5 UNIX, 32BSD o LINUX implementan este tipo de prioridades ¿sí? periódicas ¿sí? ajustando cada cierto tiempo las prioridades de todos los procesos. Y a periódicamente, en el cual se recalcula la prioridad, en cada transición. O sea, en vez de estar ajustando todas las prioridades de todos los procesos a la vez, cada vez que cambia de un estado, se recalcula esa prioridad. Cada transición de estado, pongamos, y ¿sí? para que quede más claro. Sistema como Windows. NT o Unix Surforce implementan las prioridades dinámicas a periódicamente. Bueno chicos, hoy hicimos un pequeño resumen sí, para entender de qué manera el comportamiento de los programas afecta o incide directamente sobre la planificación. Hemos visto cómo hay programas que sobre todo interactivos, de mucho cálculo que requieren demasiado tiempo de procesos, cuando la mayoría no Hemos visto los criterios que se emplean, ¿sí? Las alternativas de política, las expulsadoras y las no expulsadoras, siendo una la que permiten que un proceso llegue a su fin de forma natural y la otra la que obliga a que sobre todo estos procesos que demandan mucho tiempo abandonen el tiempo de CPU. Y también vimos... Las tres formas de seleccionar el proceso que entrará al CPU. La primera, FCFS, FIRSCAN FIRSERP, que es la que trabaja con una metodología FIFO, ejecutando una cola de procesos y dándole prioridad al primer proceso que solicitó el tiempo de ejecución. También vimos el SJF Shortest Job First, que lo que hace es de acuerdo al tiempo más corto de espera, procesa o envía a ejecución ese proceso en espera. Y el de prioridades, el cual asigna una prioridad a cada proceso Facilitando la tarea del scheduler, ¿sí? A la hora de planificar. Guardando esa prioridad en un entero positivo en el registro PCB, control de bloque de proceso o bloque de control de proceso, como quieran. No, no altera, si ¿sí? el orden, el funcionamiento, ¿sí? Y vimos justamente que dentro de la selección por prioridades puede suceder una prioridad estática en la cual no interviene para nada si el, el SDULER una vez que le asigna un, una prioridad pero que tiene como desventaja el hecho de que al no estar renovando los procesos, pueden ser que algunos procesos ¿sí? que tienen prioridad muy baja queden relegados, queden en inacción. Y la prioridad dinámica, que siendo más adecuada, porque recalcula, reasigna las prioridades a los procesos, lo puede hacer. Periódicamente o aperiódicamente. Periódicamente reasignando a un conjunto de procesos, las prioridades en base en criterios ya que de planificación en base a, lo, a, a, a los estados que fueron adquiriendo. O aperiódicamente asignando esta prioridad o recalculando la prioridad cuando un proceso cambia de estado o lo que es lo mismo en cada transición de estado de un proceso. Como siempre, espero que les haya gustado, espero que de a poquito vamos entendiendo más este tema que, que nos va a permitir tal vez comprender mucho mejor cómo funcionan los procesos de un programa. Y la importancia que tiene a la hora de desarrollar como programadores, ¿sí? tener en cuenta la eficiencia, tener en cuenta cuánto recurso de CPU puede requerir algún programa que desarrollemos. En la clase que viene seguiremos. con la teoría que les envié en la clase anterior a la plataforma, con otro video explicativo sobre la teoría, sobre lo que resta, para que podamos cada vez entender mejor este misterioso mundo, pero fascinante a la vez, que nos proporcionan los sistemas operativos. Muchas gracias.